Esta página es la factoría del deporte a nivel mundial. La máquina deportiva. Pregunta, por favor, identifíquese. Buenas tardes. Billy Barroa, de Ultimanota.com. Miguel, te enfrentaste a uno de los mejores boxeadores recientemente, que fue Pacquiao. ¿Qué tú puedes aprender? ¿Qué aprendiste de él que puedas ahora utilizarlo contra Yuri Foreman? You faced, you know, one of the greatest boxer by like Manny Pacquiao. What do you learn from that combat? No, bueno, todo lo aprendido, lo bueno, lo malo. Lo no tan bueno que ya hemos aprendido en la pelea, lo hemos aplicado durante todo el campo de entrenamiento, y todos verán si hubo o no hubo algún cambio en cuanto a Miguel Cotto, pero le anticipo que sí, que van a haber grandes cambios en Miguel Cotto. Sí, aprendí cosas buenas y cosas malas. You learn something new and good and something bad, you know, but I'm going to apply it during this combat, and I'm doing it in during my practice in the camp. Thank you. Ray, did you have a question? Ray Manel from Latino Sports. Tell us how excited you are about the fact that you're gonna, that you have this opportunity to fight the first fight ever fought here at Yankee Stadium. Dinos qué emoción sientes, ¿no? Tener esta pelea aquí en el Yankee Stadium. For me, it's part of history here in Yankee Stadium. It's a legendary place. Where the 27 times world champion Yankees play every season, every year, for the crowd of the fans, for me it's more than a pleasure. Es una gran emoción para mí, boxear en un punto tan histórico como el Yankee Stadium, una tradición, una franquicia con 27 campeonatos mundiales. La verdad que es algo bastante emocionante. Geisha Torres, del Diario Meridiano de Venezuela. Mi pregunta es, ¿cómo te sientes trabajando con un entrenador que por primera vez no es familiar tuyo ni amigo tuyo? Se trata de Manuel Stewart. ¿Cómo te sientes con él? No hay diferencia. Siempre he trabajado con la misma seriedad, haya sido familiar, haya sido amigo o haya sido hermano. En este caso siempre hemos trabajado con la misma seriedad, así que diferencia no hay ninguna. El trabajo lo tomamos en serio. ¿Qué diferencia, you know, how do you feel, you know, now having the new trainer, suppose as the your family? There's no difference, you know, I am a boxer, you know, and I'm going to do it with a new trainer, and I don't think there's any difference. Francisco. Miguel Francisco Rivera, de las narraciones de los Yankees en español, de la carrera de los Yankees en español, un boricua, bien orgulloso de ti. Dime algo. Campeón en la 140, campeón en la 147, pero ahora estás incursionando en otro peso.